La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781-9292, www.ccmontería.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. www.monteriaradio38grados.com, Periscope, Twitter, Facebook, Instagram. Soy Toño Sánchez Jr. y aquí se inicia Periodismo Actual, programa de análisis, de opinión y de interpretación. A todas las personas que nos regalan estos minutos, toda, absolutamente toda nuestra gratitud para con ustedes. Que ese Dios que usted conoce, como lo quiera llamar, que la vida, que el universo, que el cosmos, que los astros, que la divina providencia, que la inteligencia infinita, le retribuya esa generosidad de su tiempo para con nosotros con todo tipo de regalos, de bendiciones y de milagros. Y jamás olvide que los milagros existen a cada momento y a cada instante. Y en estos momentos deben de estar pasándole milagros. Y de verdad que cuando uno cree en milagros, los milagros no suceden. Y que Dios le retribuya esos regalos, esas bendiciones y esos milagros en salud, en gozo, en alegría, en esperanza, en fe, en fortaleza, en valentía, en prosperidad de todo tipo, en abundancia de todo tipo, en riqueza de todo tipo, y haga que cuando fluya hacia usted, haga que fluya hacia los demás, en amor, en belleza, en esperanza y en sueños, sueños en grande. Usted no le complica la vida, ni a ese Dios, ni a la misma vida, ni al universo, ni al cosmos cuando sueña en grande. Somos nosotros quienes nos enredamos con qué dejamos que aquí nos controle. Por eso,
nuestra afectuosa recomendación cada mañana que estemos aquí conduciendo este programa, de que se convierta en un férreo celador, en una férrea celadora de esos pensamientos. Que todos los vamos a tener, claro que sí. Que nos van a perseguir, claro que sí. Usted no se da cuenta cuando usted le dicen, dime algo bueno tuyo. Las personas empiezan como a cancanear y a pensar, dime algo malo, miércoles, tremendo listado. Igual sucede con los pensamientos. Los pensamientos que quieren afincarse son los que desesperanza, miedo, no puedes, me va a ir mal. No. Está bien que estén allí, pero otra cosa es que usted permita que se queden allí. Entonces, por eso alerta, vigilante, a cambiarlos por otro. Parecería que fuese tan fácil. Y créanme que cuando lo haga se va a dar cuenta que es fácil. La cuestión es que tenemos unas creencias que nos llevan a creer equivocadamente que eso es imposible. Y nos quedamos con esa creencia, una falsa creencia. Y esa es la que hace peso y por eso a veces nos quedamos apoyados allí. Pero entonces, conviértase en ese vigilante constante para que los esté cambiando. Van a venir, claro, pero usted los va a cambiar. Y construya ese hilo conductor entre todo lo que usted desea, esos sueños que quiere perseguir, esos sueños que está construyendo. Y ojalá sea irrompible ese hilo entre lo que desea, quiere, piensa, dice y hace. ¿Qué va a ser difícil? Por supuesto. ¿Que se va a caer? Claro. ¿Que lo van a hacer caer? Sí. ¿Que usted mismo se va a hacer zancadilla? También. Pero bueno, nos paramos. Lavamos bien la cara si nos echamos unas lágrimas, sacudimos bien el polvo, enderezamos los hombros y adelante. ¿Y por qué le digo enderezar los hombros? Por eso tiene un lenguaje. Cuando usted va con los hombros caídos es porque está mal. Entonces, a enderezar los hombros y a seguir persiguiendo esos sueños. Los demás podrán decir lo que les venga en gana. Pero usted le asiste toda la autoridad y el derecho a ignorarlo. Y lo que diga esa turba no es lo que va a definir quién es usted. Yo estoy convencido que usted lo define todas estas herramientas que usted tiene y que son las que lo van a hacer grande, grandiosa. Y me voy a referir solo a algunas. A su fe, a sus convicciones, a su fuerza, a su valentía, a su coraje, a sus ilusiones, a su espiritualidad. Eso está dentro de usted. Y son algunas nomás. Tiene más todavía. Échele mano a todas esas herramientas y verá a ver lo que va a construir. Y cuando empiece a elevarse, no le va a importar lo que toda esa gente diga. Porque ya no lo va a escuchar, porque va a estar en otro nivel. Corra su carrera. Disfrute donde está. No viva complaciendo a los demás. Complázcase usted mismo, ámese usted mismo y verá a ver cómo va a fluir todo eso para los demás, lo aprecien o no lo aprecien, porque no le va a importar, porque va a fluir. Y llénese de excesiva gratitud y ya de una vez por todas, por recordar a aquellos tocadiscos de acetato, levante la aguja y quite ese disco. Donde usted vive siempre es recordando lo malo que le pasó, lo mala suerte, lo que usted que usted nunca le pasan cosas buenas, que es que le va a ir mal. Que quite ese disco y ya. Coloque otro. ¿Cuál es el otro? El de sus sueños, el de lo que quiere. Y haga la asunción de que eso está pasando. Hágalo solo por experimentar. ¿Cuánto tiempo lleva pensando así? Bueno, vamos a pensar lo otro ya. Simplemente ponga la otra cara de la moneda y ya. No funcionó, bueno, entonces regrese a lo otro. Y estoy seguro que no va a regresar. Bueno, le recuerdo que hoy es martes 16 de febrero del año 2021 y el IDEAM pronostica para hoy en Montería cielo mayormente nublado, temperatura máxima de 34 grados centígrados y temperatura mínima de 25. Bueno, inicié el programa con varios temas y es que la música salsa está de luto. Se fue un grande, Johnny Pacheco.
ahí lo tenemos, detrás, y con Celia Cruz, y ese disco que él se lo arregló a ella, se llama La Dicha Mía. Bueno, simplemente una referencia nomás. A mí me cuesta sorpresa de cuando muchas veces uno decía que Johnny Pacheco era de República Dominicana, de Santiago de los Caballeros, una provincia al norte de República Dominicana. La gente decía, no, te apuesto a que no, debe ser de Puerto Rico. Sí, esa discusión siempre existió y siempre existieron en muchas mesas y en muchas salas. Y no, Johnny Pacheco era un gran dominicano. Y miren ustedes cómo es la vida. Su papá, Rafael Azarías Pacheco, tocaba el clarinete, flautista y violinista de una orquesta famosísima y de la banda municipal de Santiago de los Caballeros. Y eran los primeros y número uno. Y Johnny Pacheco podía tener 7 años y era el que le limpiaba todos esos instrumentos a su padre. Y su padre, al ver eso, le regaló una armónica. Y esa banda y esa orquesta que tenía su padre con unos hermanos, fue tal el éxito que estaba de presidente, pero era un dictador, Leonidas Trujillo, el benefactor, como le decían. Y Leonidas Trujillo lo manda a buscar y le dice que quiere que le ponga el nombre de él. El nombre de la banda se llame Trujillo. Porque recuerden ustedes que a República Dominicana le cambian el nombre. Se llama Ciudad Trujillo por Leonidas Trujillo. Después que ya otra vez regresa. Bueno, el papá dice que no, y miércoles, ¿para qué es eso? Riesgo de muerte. Todos los que le decían no a Trujillo aparecían muertos. Y deciden irse a aventurar a Nueva York. Johnny Pacheco tenía 11 años. Y miren ustedes cómo es la vida, cómo da giros la vida. Por eso yo le digo que detrás de toda dificultad, todo conflicto, todo problema, hay como un regalo escondido, hay una bendición escondida, hay un cambio que viene para tu vida. Pero uno de pronto en el momento del dolor no lo ve. ¿Y a dónde va a parar Johnny Pacheco en Nueva York? A un barrio que se llama El Bronx, donde nace años después la salsa. Ya El Bronx era un epicentro de la música. Machito, Javier Cugat, Tito Rodríguez, Tito Puente, Bolenieve, en fin. Bolenieve era negro, ¿eh? Entonces llega allí y después es lo que se convierte. Y yo me hago la pregunta, si Pacheco y si Trujillo no se lo hubiera dado por eso, ¿qué hubiese pasado? Ustedes dirán, ay Toño, si no fuera lunes, fuera martes. No, vayamos más allá. Es que eso es algo que me causa impresión y cosas. Y ver cómo el mundo, el universo se mueve de tal manera que tú piensas que esto es malo, que esto va a ser peor, y resulta que te está poniendo donde va a estar tu grandeza. A eso me refiero. O sea, que yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado si Pacheco, Leonidas Trujillo, y yo me imagino el momento ese de esa familia, tenemos que salir de aquí, pero ¿cómo nos vamos a ir? Y allá vamos a pasar hambre, que allá no sabemos dónde vamos a estar, y no hay cosa que dé más miedo que lo desconocido. Y bueno, y ese es. Pero mañana vamos a hablar y les voy a dedicar y voy a contarles más anécdotas de Johnny Pacheco y cómo en 1957, ya a la edad de 17 años, ya está con una gran orquesta tocando ya profesionalmente. En 1960 viene y monta un grupo
y hay un Reinaldo Bolaños, le compone un tema que se llama Fania Fouché. Y va en el tema. Y él ya tenía un sello y no tenía el nombre. Y cogió el nombre ese, Fania. Lo que él no sabe es cuándo se cambió de Fania, tildado en la I, y se pasó a llamar Fania. Y ahí nace el sello Fania, con quien se junta después con Jerry Masucci. Pero mañana les cuento toda esa anécdota de cómo Jerry Masucci termina tumbando y robándose a todos los músicos y a Johnny Pacheco. Pero bueno, un judío. Entonces, mañana les cuento todo eso. Mañana les recordaré cómo en ese club Habana San Juan, en la Broadway con 136 Este, allá en Nueva York, iba a tocar todas las noches y un muchacho como de 14, 16 años se sentaba en la primera fila, flaco, alto, encorvado, así. Le decía, oye, déjame tocar, déjame cantar. Y el cantante Pacheco era el Conde Rodríguez, Peter el Conde Rodríguez. Y le decía, pero tanto le dijo que cántame ahí La Mujer del Peso. Y se la ha cantado. Y quedó Pacheco impresionado. Ese muchacho se llamaba Héctor Pérez, más conocido como Héctor Lavoe. Bueno, hasta allí eso, y dejemos para mañana todas estas anécdotas e historias. Y si quieren saber más de Pacheco, les recomiendo este libro. Leonardo Padura, Los Rostros de la Salsa. Fue reeditado. Hay una entrevista ahí a Johnny Pacheco memorable. Memorable. Hay una entrevista allí a Rubén Blades, memorable. Hay una entrevista a Juan Formel, el que fundó y creó los Bambán en Cuba, maravillosa. Tiene una entrevista con Mario Bauzá, fantástica. Ahí, si no aprendes, ahí no aprendes con nadie. Bueno, haciendo uso de un cambio en el formato que le he hecho al programa y que ustedes han dado cuenta, y es compartir algunos artículos y compartir conocimiento con ustedes, me he encontrado un artículo y que yo quiero, con la venia y el permiso de ustedes, y con todo afecto lo hago, con mucho respeto, pero aún más con afecto, pedirle esto, que me permitan leerles esto. Hay artículos que vengo y los traigo y los preparo y no necesito leerlos, pero este sí. ¿Por qué? Porque quiero ceñirme a lo que dice este afamado neurólogo y psiquiatra francés, que tiene 84 años y se llama Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik. Bueno, ¿quién es Boris Cyrulnik? Como ya lo dije, un neurólogo y psiquiatra francés, la máxima autoridad mundial en resiliencia, que es esa capacidad que tienen los seres humanos de superar la adversidad. Ese es un término que lo traen de la metal, de donde hacen el acero, de donde trabajan el acero. Bueno, no es metal mecánica, metalúrgica, de ahí viene. Bueno, hijo de prisioneros judíos por los franceses, vivió toda esa época, lo reitero, tiene 84 años. Y dice, titulan con una cita de él, está encomillada: cuando los ciudadanos deben ser héroes, algo no funciona. Miren, el artículo, qué pena, qué vergüenza de todo ese pecado mortal si no doy el crédito, hay que respetar los derechos de autor, es de la separata especial XL semanal del diario El País de España. El agotamiento está pasando factura. Él lo están entrevistando con respecto a la pandemia del coronavirus. Entonces responde el neurólogo psiquiatra francés Cyrulnik: es normal. Hemos partido hacia una larga aventura y no sabemos a dónde nos llevará. Si el caos tiene fecha de caducidad, nos reorganizamos y la vida vuelve a ser como antes. Pero si dura mucho y no vemos que vaya a acabar pronto, hay secuelas. ¿De qué tipo?, le pregunta el periodista. Estrés, depresiones, la mente se adapta a los confinamientos, pero esa adaptación no siempre es positiva.
Por ejemplo, se ha descrito que muchos reclusos tienen delirios y alucinaciones, los cuales son un sucedáneo psíquico de la vida en el reducido espacio de la celda. Los más perjudicados, oigan bien eso, los más perjudicados con esta situación van a ser los jóvenes. La madurez se retrasa en periodos de aislamiento. Lo repito para tenerlo grabado y para ver qué podemos hacer. Los más perjudicados con esta situación van a ser los jóvenes. La madurez se retrasa en periodos de aislamiento. Le preguntan, hay muchos profesionales sanitarios y cuidadores que también están agotados. Les hemos dado estatus de héroes a aquellas personas que nos cuidan, pero no los hemos protegido ni les pagamos como se merecen. Qué frase tan cierta. Y es contundente aún más en países tan inequitativos y desiguales como el nuestro. Les hemos dado estatus de héroes a aquellas personas que nos cuidan, pero no los hemos protegido ni les pagamos como se merecen. Cuando una sociedad tiene la necesidad de que sus ciudadanos se conviertan en héroes, algo no funciona. Letal esa frase. ¿De dónde se sacan fuerzas en momentos así? La resiliencia nunca es individual, es una habilidad social. Es una habilidad social. No puede haber resiliencia en soledad. La neurociencia muestra que el cerebro es moldeado por el entorno, y si perdemos el contacto con el entorno o si el entorno es caótico, el cerebro funciona mal. El confinamiento nos protege contra el virus, pero es una agresión psicológica, es incluso una agresión neurológica por el aislamiento sensorial. Se lo repito. El confinamiento nos protege contra el virus, pero es una agresión psicológica, es incluso una agresión neurológica por el aislamiento sensorial. ¿A quién le afecta más? A los jóvenes. Estar uno o dos años en esta situación les va a hacer perder un tiempo precioso cuando el cerebro está construyendo sus circuitos. La madurez se retrasa en periodos de aislamiento. El cerebro necesita ser estimulado mediante la conversación, los gestos, la actividad física. Las pantallas solo ofrecen una compensación parcial y para los niños son muy tóxicas. Pero los mantiene entretenidos, dice el periodista a manera de comentario. Responde el neurólogo psiquiatra francés. Es un error poner a los bebés delante del móvil a ver dibujos y canciones. No comprenden el mensaje, pero se quedan hipnotizados. No aprenden a decodificar el flujo de palabras del adulto, ni sus expresiones faciales. Por tanto, no desarrollan empatía. Terrible tener una sociedad que no tenga y que no tenga empatía. Y miren, permítanme algo. Permítanme aquí definirle la palabra empatía. La empatía es la capacidad de percibir en los sentimientos, pensamientos y emociones de los demás, basada en el reconocimiento del otro como similar. Es decir, como un individuo similar con mente propia. Es por esto que es vital para la vida social la empatía. Y si vamos a tener unos niños que no tienen empatía, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿Y qué más dice? Que la empatía es conciencia de los sentimientos, necesidades y problemas de los demás. Que empatía es la capacidad para responder a los demás expresando que les hemos comprendido. Que la empatía es destreza para comprender, expresar y regular los fenómenos emocionales. Que la empatía es esfuerzo por comprender los sentimientos y actitudes de las demás personas. Que la empatía también es esfuerzo para entender, allá era para comprender y acá es para entender las circunstancias que afectan a otros. Y si no tenemos empatía, ¿qué clase de sociedad estamos construyendo? Miren ustedes, a mí me gusta siempre extrapolar todo esto y traerlo a nuestro diario vivir, a nuestra realidad.
Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas de nosotros los colombianos, que perdimos la capacidad de tener empatía. Bueno, para seguir, bueno, por tanto no desarrollan la empatía. Los estudiantes también lo notan. Rinden menos en las clases presenciales y recuerdan mucho menos. Se necesita la emoción, la carcajada para anclar el recuerdo. Él está ahí refiriéndose a que cuando los estudiantes están en clase, ellos qué están allí teniendo, esa emoción, esa carcajada que les va a permitir anclar recuerdos. Pero al no tenerlo, al tener todo esto, van a rendir mucho menos que cuando estuviesen en un salón de clase. ¿Quién podía imaginar que íbamos a estar así a estas alturas? No debería sorprendernos. La pandemia es la historia del eterno retorno. La primera muerte por epidemia fue en el Neolítico, cuando empezamos a acumular los excedentes de alimentos de la agricultura y a los graneros acudieron las ratas, cuyas pulgas transportaban el bacilo de la peste. La peste negra que mató a uno de cada dos europeos a partir de 1348 fue producto de la velocidad. Se acortó el viaje que hacían las caravanas de la Ruta de la Seda, llevando la carga en barco desde Antioquía a Marsella, y las ratas iban en esos barcos. Hoy, la gripe la propagan las aves y los cerdos en condiciones de hacinamiento. Con la pandemia nos hemos percatado de que el hombre no está por encima de la naturaleza. Somos parte del ecosistema, no los dueños. ¿Qué cita? La voy a repetir. Con la pandemia nos hemos percatado de que el hombre no está por encima de la naturaleza. Somos parte del ecosistema, no los dueños. Estamos viviendo algo más que una crisis, es una catástrofe. Pero la palabra catástrofe viene del griego, significa dar la vuelta. Nos sirve a nosotros también, para todo. ¿Y qué podemos hacer? Tenemos tres opciones. Una es seguir como estábamos, y entonces cada pocos años aparecerá una nueva combinación de genes que formará un nuevo virus. Si seguimos como hasta ahora, nos espera un siglo de epidemias. La segunda es encomendarnos a un dictador que nos prometa soluciones fáciles. La tercera es hacer cambios profundos en nuestra manera de vivir. Estamos viviendo algo más profundo que una crisis, es una catástrofe. Pero la palabra catástrofe viene del griego, significa dar la vuelta. Su origen es el teatro. Hacia el final de la obra, un giro inesperado sorprende al espectador. El trauma nos debería empujar a explorar caminos sorprendentes. ¿Qué cosa? No solo para esto de la pandemia, esa cita sirve para todo en nuestra vida. Por ejemplo, le pregunta el periodista, tenemos la oportunidad de cambiar nuestra manera de consumir. Quizás podríamos hacer una ganadería menos extensiva. Miércoles, palabra letal en estas tierras. Comer menos carne. Hacer que la economía... Bueno, él aquí se refiere a la economía europea, pero quite usted europea y coloque América. Hacer que la economía europea sea más local. Había fábricas textiles magníficas en Francia y las hemos deslocalizado. Quizá es hora de importar menos de China y fabricar más en Europa. Quizás es hora de importar menos de Estados Unidos, de China y fabricar más en América y en Colombia. Parafraseando eso. Y hay que redescubrir la lentitud. Se refiere a la movilidad, dice el periodista, y él dice, no solo hablo de los viajes y el transporte, hablo de realizar una producción más pausada, hablo de que el cambio climático ha borrado las estaciones y la prisa ha borrado los rituales. Oiga esto que viene. La urgencia sanitaria eliminó el duelo. Enterrar sin un funeral provoca un gran sentimiento de culpa en los familiares. Esto aflora tarde o temprano en forma de trastornos de la conducta. En un sentido más amplio, hablo de respetar los tiempos de maduración del ser humano. Mire, lo está diciendo uno de los mejores neurólogos y psiquiatras del mundo. Yo asimilaba siempre lo del duelo a la violencia en Colombia. Y decía que esas personas que le desaparecían sus familiares nunca hacían el duelo y que por eso era importante que les dijeran las personas que estaban en el conflicto dónde habían enterrado o dónde habían desaparecido su cuerpo.
Pero yo nunca me imaginé que eso también sucedía en la sociedad que no está en conflicto. Y que cuando tú no puedes hacer ese ritual de ese funeral para que la familia haga el duelo, eso ocasiona esto, como en esta pandemia. Y esto, apenas lo leí, me ha llevado a tener más solidaridad y más consideración con todas esas familias que han puesto esa alta cuota de fallecidos y que no han podido y no pudieron hacer ese ritual. ¿Propone un nuevo modelo de enseñanza? Sí, menos competitiva. En algunos países del norte de Europa ya no se puntúa a los alumnos antes de los 11 años. Los niños ganan en confianza y autoestima. En la cultura japonesa, sin embargo, los estudiantes están muy presionados, sobre todo los varones. Muchos abandonan la universidad. Hay una gran proporción de jóvenes adultos que renuncia incluso a la sexualidad con mujeres. Se encierran con sus pantallas. Es un fenómeno que ya empieza a verse en Francia. Y bueno, él se refiere y se circunscribe a Francia, pero ese es un fenómeno que también lo podemos ver nosotros. Simplemente ir a un restaurante y ver a una familia, y ya sabemos que eso no solo está pasando en Japón y en Francia. ¿Habrá que replantearse también las relaciones de pareja? Cuando yo era un niño, la pareja se veía obligada a permanecer unida. No había fondos de pensión ni seguridad social. El marido era el proveedor y la mujer lo cuidaba. Pero un joven de 20 años en 2021 tendrá entre 8 y 10 trabajos a lo largo de su vida y formará 3 o 4 parejas. En Francia, donde hay una alta tasa de divorcio, muchas mujeres crían solas a sus hijos. Antes las ayudaban los abuelos, ahora muchas no tienen esa ayuda y están agotadas. Hemos visto el aumento de la violencia doméstica con los confinamientos. Escuchen esta respuesta. Hubo una generación de hombres jóvenes franceses que pasó 7 años movilizada entre el servicio militar, la Segunda Guerra Mundial y los campos de prisioneros. Solo aprendió a desfilar y a disparar. Entonces fueron las mujeres las que sostuvieron la economía. Cuando terminó la guerra, Francia no podía devolverlas a la condición de amas de casa. Se les concedió el derecho al voto. Fue una revolución que precedió a la de mayo del 68. Oigan esto, el hombre se ha quedado atrás y ya es hora de que colabore más y de que asuma la parte que le toca. Lo repito, fue una revolución que precedió a la del mayo del 68. El hombre se ha quedado atrás. Ya es hora de que colabore más y de que asuma la parte que le toca. ¿Qué artículo? Y tiene un agregado que no me demoro nada, y es, ese agregado es simplemente 8 consejos para ser resistente frente a la amenaza del coronavirus. Y viene y dice, racione la preocupación. Preocuparse es normal, pero hay que dosificar la angustia. Practique este ejercicio. Dedique solo 15 minutos al día a ponerse en la peor situación. Nunca por la noche y en la cama. Plantéeselo como una tarea, así le será más fácil desconectar. No se infoxique. Como dice el campeón de ajedrez Gary Kasparov, comillas, mire hacia atrás y aprenda, mire hacia adelante y planifique, cierro comillas. Estar pendiente minuto a minuto del devenir de los acontecimientos nos hunde. Una cosa es informarse, otra infoxique. Cicarse. Pequeñas tensiones. Podemos afinar la resiliencia estando atentos a cómo reaccionamos en los pequeños momentos de tensión de cada día. Por ejemplo, en la cola del supermercado. De este modo, en una situación límite, reaccionaremos mejor. Medite. Todo el mundo se burla de las personas que meditan y todas esas cosas. Y hoy en día, todos esos grandes gurús, todos esos grandes empresarios, los dueños de Amazon, Google, todos esos, Slim, Soros, toda esa gente vive meditando. Un estudio de la Universidad de Harvard señala que la gente pasa el 47% de su tiempo pensando en otra cosa diferente a la que está haciendo en ese momento. La meditación ayuda a mejorar la atención. Improvise. Cuando la realidad cambia, no queda otra cosa que adaptarse. Adáptate.
Aproveche que el cerebro tiene una gran neuroplasticidad durante toda la vida. Escuchar música, aprender un nuevo idioma, escribir a mano, mantienen la flexibilidad cerebral. Lea bastante, con todo el debido respeto y afecto, se lo recomiendo, sobre la neuroplasticidad. Porque nos han vendido un poco de vainas. ¡Muévase! El ejercicio no solo activa los músculos, también repara los circuitos neuronales dañados por el estrés. Aprenda a respirar con la barriga y póngase recto. Mire, las personas que pasan por un periodo de angustia caminan con los hombros caídos y eso dificulta una buena respiración. Reevalúe. Somos como somos y también como nos ven los demás. Por ello, debemos reevaluar nuestro papel de narradores de nuestra propia historia. Replantee la manera en la que cuenta sus problemas. Así también irá cambiando la visión que tiene sobre sí mismo. El sentido del humor ayuda mucho. Por eso hay que sonreír. Hay gente que ya no sonríe y cuando intenta hacerlo, eso parece una mueca horrible. Busque inspiración. Las personas a las que admira son el espejo en que mirarse. Cuide de sus amigos, sea compasivo con los demás e indulgente consigo mismo. Ayudar ayuda. Eso es todo y hemos llegado al final de nuestro programa. Mil gracias por regalarme esta oportunidad de poder compartir estos textos con todos ustedes. Y que yo lo disfruto porque yo creo que el conocimiento hay que compartirlo. Y si encontré algo que te puede servir, que te puede dar un empujón, una mano, ¿por qué no dártelo? Y así como muchas personas lo han hecho conmigo y constantemente lo hacen y le escriben a uno, hoy es más fácil, mira Toño, ahí te estoy mandando un enlace de algo que yo sé que te va a gustar, y uno lo lee y uno viene y uno no sabe ni qué agradecer. Esas son las cosas que a veces yo les digo a ustedes, que por las mañanas, y que la gente piensa que agradar a los demás o que ser generoso con los demás, uno lo asume con dinero. No, el compartir un enlace de un artículo que te va a decir algo es grandioso. Es eso, que veas a esta persona y digas, oye, tenía tiempo, no te veía, te quiero dar un abrazo. Bueno, están prohibidos ahora, pero se puede. Te quiero decir esto. Oye, tenía tiempo que no te hablaba y decidí buscar tu teléfono para llamarte, para decirte que he pensado en ti, que quiero decirte que recuerdo nuestros buenos momentos y todas cosas y desearte que te vaya bien. Usted no sabe si esa persona en ese momento a la que usted llamó tenía ahí en la mesa de noche un tarro de pastillas. Y esa llamada cogió e hizo que botara todo eso por la cisterna. Hay todos los ejemplos y anécdotas de casos así. Simplemente que nos quedamos es con lo malo, con lo triste. Mire este artículo. Debemos preocuparnos más por nuestros niños. Debemos preocuparnos más por nuestros jóvenes. Ya de pronto nosotros ya hemos cumplido una etapa. Queremos más, sí, claro, y nos falta. Pero ellos están empezando. Mirar a ver cómo ayudarlos para que no sea tan duro esto que están pasando. Para que no se les retrase ese crecimiento neuronal, para que no pierdan la palabra empatía como su norte, como muchos nosotros la hemos perdido adultos. No dejemos que ellos a esa edad la pierdan. Y lo está diciendo una persona que, de 84 años, que sus padres fueron asesinados en un campo de concentración, que le tocó vivirla bien fea cuando su niñez, y que dedicó toda su vida al conocimiento y que nos los comparte. Y hoy, en ese artículo, hay gran parte de ese conocimiento que esa persona tuvo que haber pasado años, años y años estudiando para llegar a esas conclusiones. Mil gracias por haber estado con nosotros, a todas las personas que nos regalan estos minutos. Vea, mire, toda nuestra gratitud desde el fondo de nuestro corazón para ustedes. Nuevamente decírselo. Que ese Dios, que la vida y que el universo se lo retribuya con todo tipo de bendiciones, regalos y milagros a todas esas familias que han puesto esta alta cuota de fallecidos por el coronavirus. Y ahora, con leer esto, quiero que sepan que aún más solidaridad tengo. Aún más
ganas de decirles esto que les quiero decir, que ese Dios que usted conoce, como lo quiera llamar, que la vida, que el universo, que los astros, que el cosmos, los colmen de esa paz, de ese gozo sobrenatural que solo aparece en momentos tristes, dolorosos y trágicos como este. No solo a ustedes, sino a sus demás familiares, a sus vecinos, a sus amigos, a sus compañeros del trabajo. Y no te olvides a todos nosotros llenarnos de excesiva, pero de excesiva gratitud. No nos acostemos hoy, mire, con solo una mano. De que una mano contar cinco cosas por la cual estar agradecido. Y agrego otra más. No te acuestes sin haber hecho algo por alguien. Así sea saludarlo, así sea llamarlo. Algo por esta ciudad, por Montería. No voy a tirar un papel al suelo. No le voy a cerrar el carro a nadie. No voy a perder mi tranquilidad. Ese es un regalo a Montería. Y a usted mismo también. Bueno, y quiero terminar el programa y dejarlos con un numerito, como dicen ellos, los salseros, de Johnny Pacheco, que cuando lo compuso, lo llevó a donde un amigo que tenía un programa de radio un viernes en la noche y le dijo, era un demo, así se llamaba, un demo. Y le dijo, hombre, ponme esto para ver. La persona lo escuchó primero y le dijo, me gusta. Y la persona en su programa esa noche lo colocó varias veces. Al día siguiente, como a eso de las 10, 11 de la mañana, empezaron a llamar al emisor y decirle, oye, ¿para qué colocaste ese numerito si no se encuentra en las casas disqueras? ¿Dónde está? Lo estamos buscando. Entonces llamaron a Johnny Pacheco a decirle, ¿no?, que están pidiendo el disco, y salió Johnny Pacheco ese fin de semana a buscar la manera de hacer un sencillo para que esa semana siguiente estuviera este numerito que les voy a poner en el mercado, y es este. De Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781-9292, www.ccmontería.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región.